Estamos comenzando Viva Misiones. Ustedes ven un símbolo de la fiesta provincial de la flor y nacional de la orquídea que se realiza en Monte Carlo. Vamos a compartir con ustedes la cobertura que hacemos año a año y todo un programa de muchas actividades, tanto las realizadas en Buenos Aires en el marco de la Feria Internacional del Turismo, como todo lo que pasa en nuestra querida Tierra Colorada. Comenzamos Viva Misiones de esta forma. Ingresando a uno de los sectores donde se ven las hermosísimas flores que compiten por un lado y por otro lado que se ofrecen para ser admiradas a todo el público. Y nos acercamos por acá, hay gente que está sacando muchas fotos. Luis de Wanda. Luis de Wanda, ¿venís siempre a la fiesta? Sí, casi todos los años. Las orquídeas, porque nos dijeron que acá en el salón este estaban todas las concentradas, el salón de las orquídeas, ¿no? Gladys, acompañado por Martínez, Hugo. Hugo, ¿dónde son? De Garope. Vinieron a ver las flores. Sí, obvio. ¿Va a haber algún regalito de por medio? ¿Tenés idea? Sí. Sí, por el Día de la Madre y un anticipo. ¿Cómo? Tiene que haber, sí. Bueno, podés ir eligiendo. ¿Cuál te gustó más? Acá veo que hay unas hermosísimas. Sí, muy lindas. Están todos muy hermosas. ¿Nombre? Hola, Tania de Esel. Tania, ¿dónde sos? Del Dorado. Vine a pasear con mi familia y, bueno, una amiga. Y hermosas flores, hermosas plantas. A los jóvenes también les gustan las flores, ¿no? Sí, a mí particularmente me encantan. ¿Tu jardín tiene muchas flores? Muchas, tengo un patio muy grande, así que tengo muchas plantas. Orgulloso de ser misionero porque mostramos siempre lo nuestro. O sea que este es un evento más que mostramos para la gente, sobre todo que viene de afuera. Yo vengo todos los años, o sea, vivo acá cerca, pero para mí es un placer siempre venir a la fiesta de la flor en Monte Carlo, así que, y apoyando también al departamento hermano, digamos, y lo hago siempre, lo hago y recorro la provincia, voy siempre a las cataratas también, por más que esté cerca, así que trato de promocionar también lo nuestro. Laura, ¿de dónde sos? De Alemania. ¿Por algún motivo especial estás en Misiones Argentina? Sí, es un intercambio de mi escuela y ella también es de mi escuela, Clara. Clara, ¿de qué lugar de Alemania son? De Chemnitz. En Sajonia. En Sajonia. Bueno, ¿qué te parece Misiones? Me gustan los paisajes y sí, Misiones es muy verde. ¿Cuánto tiempo se quedan en Argentina? 3 semanas y media. ¿Vamos a presentar a las anfitrionas? Solange Jara. Guadalupe Pinazo. Una está en mi casa y la otra en la de ella. Nosotros vamos a una escuela alemana, la cual organiza los intercambios directamente con la escuela de ellos allá en Chemnitz, que es el lugar donde ellas viven. ¿Ya han ido ustedes a Alemania? Ella sí, yo no. Yo fui el verano a Alemania. Estuve 3 meses. ¿Cómo fue la experiencia en Alemania? Fue muy lindo. Me trataron muy bien. Sí, la verdad que la pasé muy bien allá. Como buenas anfitrionas, ¿a dónde trajeron a las invitadas alemanas? Está la flor. No podía faltar. Claro. Que sigan disfrutando. Gracias. Visita de todas partes de la provincia y también del país. ¿Qué se ve en la fiesta este año? Bien, tenemos más de 80 stands, ¿no es cierto?, en todo lo que es orquídeas, plantas y demás productos. Los pabellones que son muy hermosos, que si lo pudieron recorrer, ¿no es cierto?, está el pabellón de orquídeas y el pabellón de flores, bien decorado.
lo que más llama la atención acá en el parque. El pavo real, ¿no es cierto?, que también es parte de lo que se ofrece dentro de lo que es este parque de 6 hectáreas. Después tenemos el laberinto vegetal, que bueno, los que llegan no pueden dejar de perderse en ese laberinto. Esta fiesta crece como crece el espíritu natural de los misioneros y creo que la concientización de que esta belleza que tenemos, que es ayudada por la ciencia, necesita el impulso de nuestro corazón, es decir, alianzas estratégicas con lo emocional, con el espíritu, para mantener esto. Es maravilloso y no me queda sino resaltar el trabajo de la gente de Monte Carlo, que es increíble y que año a año nos emociona mucho con lo que nos ofrece. Maravilloso. Estamos en el sector de la exposición de flores en la fiesta de Monte Carlo con amiguitos. A ver, vamos para acá, tu nombre. Hanna. ¿Cuántos años tenés y de dónde sos? 9 y vivo en Ituzaingó, Corrientes. Seguimos para acá con los más pequeños que son misioneros. Tiago. Tiago, acompañado por... Kiara. ¿De dónde son? De Esperanza. ¿Son hermanitos? Sí. ¿El apellido de tu familia? Mi papá es Maletti, mi hermano Maletti, yo Maletti y mi mamá es Penglen, no me sale. Muy bien, presentó a toda la familia. ¿Cómo se porta él? Un poquito mal, pero bueno, está bien. Desde acá con todos los amigos, tanto de Ituzaingó como de Puerto Esperanza, distintos puntos de la provincia. Vamos chicos, hacemos una pausa, saludito allá, dale. Chau, 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 volvemos en un ratito. En Puerto Rico, Agropecuaria Misiones. Maíz por kilo y al por mayor, semillas, sal, legumbres, alimentos balanceados. Agropecuaria Misiones. Todo para tus mascotas. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y al mejor precio. En Puerto Rico. En el centro de Misiones, frente al Parque Termal de Oberá, lo espera Cabaña Las Termas. Rodeada de naturaleza y encanto especial, te ofrece todo el confort. Consulte precios promocionales. En Oberá, Cabaña Las Termas. Aberlum, aberturas de aluminio para cada necesidad. Portones, mamparas, cortinas plásticas de enrollar y venecianas. Vidrieras, Aberlum, calidad y experiencia en el rubro. Calle Jorge Newbery, 1647, Puerto Rico. Teléfono 420-967.